Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo Hola, andan? profe. Bien, ¿todo bien usted? Muy bien. Hola, profe. ¿Qué cuentan? Estaba viendo el programa recién. Creo que podemos llegar a terminarlo y que nos quede enterita la clase de repaso para el miércoles. Si no llegamos a terminar hoy, nos va a quedar prácticamente nada para ver el miércoles. Porque estaba viendo que nos falta el último punto de la bolilla 17. Y prácticamente de la bolilla 18, lo grosso que queda es el punto 79. El punto del 80 lo hemos tocado tangencialmente, después lo reitero, no ofrece mayor dificultad. Y la cefalía de diciembre de 2001 ya la hemos visto cuando expliqué la ley de acefalía y vimos las distintas leyes que modificaron la ley original. Así que prácticamente tenemos todo el temario dado, nos queda muy poco. Vamos a tratar de avanzar lo máximo posible hoy, cosa de que el miércoles nos quede más que nada para repaso. ¿Les parece? ¿Me escuchan? Sí. Y profe, yo te quería preguntar algo, Decime. que después me había quedado pensando, que yo me acuerdo que tipo, cuando estudié este tema en la escuela, me habían dicho como que la Revolución Argentina, de lo que se diferenciaba de la Revolución Libertadora, era principalmente por porque después, tipo, en 1858 o 59 está la Revolución Cubana, y que ese hecho hizo que, digamos, como que los pensamientos de izquierda y todo eso llegara a Argentina, y como que por eso también fue más fuerte la dictadura, por decirlo así. Sí, es cierto, y en efecto, las organizaciones armadas que comienzan a formarse en la Argentina en la década del 60 tienen como fuente de inspiración la Revolución Cubana. Fue muy fuerte que una revolución de signo izquierdista triunfara en un país latinoamericano ubicado a tan solo 60 millas náuticas de la península de Florida. Y en este sentido, hubo una utopía muy fuerte, una utopía revolucionaria muy fuerte en la década del 60. Y muchos creyeron ver en la Revolución Cubana el modelo a exportar, como diciendo, bueno, este es el método y lo que se hizo en Cuba lo podemos transpolar al resto de los países del tercer mundo. Y creo que ahí radicó uno de los errores precisamente de las organizaciones armadas en la Argentina. Porque la realidad social cubana de 1959 no tenía absolutamente nada que ver con la Argentina de la década del 60. Cuba había sido un país que recién había logrado independizarse de España en el año 1898, piensen ustedes, ya prácticamente en el siglo XX, y que había logrado la independencia con la ayuda de los Estados Unidos y que había quedado bajo la tutela de los Estados Unidos prácticamente. Tenía un régimen muy similar al que actualmente tiene Puerto Rico, que si bien no es Estado miembro de la Unión, es tipo un protectorado norteamericano. En consecuencia, Cuba lo único que producía era azúcar y era un lugar donde estaban radicados los grandes casinos norteamericanos y donde lavaba la plata la mafia norteamericana. La Revolución Cubana lo que hizo fue barrer con eso. Un país que no tenía industria, un país que estaba sin sistema de salud, sin sistema educativo prácticamente, con más del 50% de la población en analfabetismo. Y en este sentido, la Argentina, por muchos de sus parámetros en cuanto a
demografía, índices de alfabetización, desarrollo económico y más, Argentina estaba más próxima, por ahí, a los países europeos, que no eran los de punta, pero sí en vías de desarrollo, que al resto de América Latina. Argentina era un país que tenía una clase trabajadora fuertemente organizada, y que la hemos visto combatir a las distintas dictaduras. Había logrado, primero con el peronismo, y luego también durante la gestión de Frondizi, el autoabastecimiento de combustibles. Es decir, tenía petróleo, un país rico en recursos naturales. No teníamos absolutamente nada que ver con lo que había ocurrido en Cuba. Y habíamos tenido una experiencia en la cual, dentro del sistema capitalista, podía producirse una redistribución del ingreso, sin por eso alterar las bases del sistema democrático y del sistema de producción. En consecuencia, la realidad social argentina no tenía absolutamente nada que ver con lo que había ocurrido en Cuba. Y creo que muchos quisieron ver en esto, y uno de los principales equivocados fue el mismísimo Che Guevara, que pensó que las condiciones que se habían producido en Cuba podían reproducirse en el resto del mundo. De allí que se había desarrollado la teoría del foquismo, que la comienza a elaborar el Che, y quien le dio un armado más intelectual, si se quiere, es un periodista francés llamado Régis Debre. Y estos consideraban que había que instalar focos guerrilleros para armar milicias rurales en los distintos países, y con la conformación desde la nada de esa milicia rural iba a poder producirse la liberación nacional. Una cosa que en la Argentina era improbable. Y creo que lo marqué ayer cuando dije, las organizaciones armadas se creyeron vanguardia revolucionaria de las masas, pero las masas no eran revolucionarias, las masas eran peronistas. Pero sí es cierto que la influencia de la Revolución Cubana fue muy fuerte, y a tal punto que fíjense ustedes los planteos que le hicieron a Frondizi por haberse reunido con el Che Guevara, por ejemplo. Sin duda sí, cuando se produce la Revolución Libertadora no existía la Revolución Cubana todavía. Cuando se inicia la dictadura de Onganía, ya sí. Y como ya les digo, el pensamiento principalmente del Che tuvo una notable influencia en las organizaciones armadas argentinas. Profe, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Viste cuando dimos el pacto Roca-Runciman? Sí. Lo de causas y consecuencias también sería, por ejemplo, la creación del Banco Central, la Coordinadora de Transportes, después la oposición con Forja. Ah, ok. Buenísimo. Las causas son la crisis financiera y la firma y la celebración de la Conferencia Imperial de Ottawa, por la cual Inglaterra decide comprarle carnes a los propios dominios que formaban parte del imperio, desplazando a los productos argentinos. Y las consecuencias... Claro, el extraimperio sería. Claro. Y las consecuencias, todo lo que les entregamos para venderle un pedazo de carne. Profe, yo tengo una duda también. Sí, sí. No terminé de entender el último punto del trabajo del capítulo número 13. ¿Querés que te lo lea? Sí, sí, porque no lo tengo. Dice, a lo largo del documental, Felipe Piña traza un continuum que péndula entre el fin de las ideologías y el establecimiento de un pensamiento único. ¿Qué conclusión puede elaborar? No termino de entender cómo a qué se refiere la pregunta. Porque cuando se produce la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbe del sistema comunista y la desintegración de la Unión Soviética, claramente se había establecido un modelo hegemónico en lo político y en lo económico, que era la democracia liberal basada en la hegemonía, en la economía de mercado. Era el gran vencedor de la Guerra Fría ese modelo, y era el modelo imperante que tenía que ser trasplantado, tal cual estaba plasmado, a todos los países del mundo. Y es así como un célebre, me cuesta llamarlo filósofo, pero no encuentro otra palabra, norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, pronosticó el fin de la historia. Porque en esa dialéctica en la cual había surgido el marxismo, precisamente el motor de la historia era la lucha de clases. Pues bien, esa lucha entre burguesía y proletariado había tenido un claro vencedor,
la democracia liberal y la economía de mercado. En consecuencia, dicen, ya está, acá terminamos la historia, acá llegamos al final de la historia, porque este es el triunfador y este es el modelo que se impone a nivel mundial. Luego, los sucesos que fueron ocurriendo a lo largo de la década de fines de los 90, y sobre todo el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, pusieron en jaque esa concepción de ese modelo como el fin de la historia, de que listo, ya está, no se discute más, el mundo va a ser una democracia liberal con una economía de mercado. Y sobre todo, cuando a partir del año 2005, cuando se rechaza el ALCA en la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, cómo los países de América Latina comienzan a vivir procesos populares que ponen en entredicho precisamente esa propuesta hegemónica, basadas a su vez en la doctrina del consenso de Washington. Por lo tanto, la pregunta apunta a ver qué opinan ustedes acerca de esa afirmación sobre el fin de la historia. Y creo que decía un continuum que traza Felipe. Eso sí es propio de lo que él manifiesta en el documental. Pero lo que más nos interesa es qué es lo que la opinión de ustedes acerca de esta frase, el fin de la historia, qué es lo que motoriza y lo que motorizó. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe. Sí. No encuentro bien ahora qué presidente firmó una alianza o hizo un pacto de defensa latinoamericana o entre los países de América. No recuerdo bien ahora el presidente, no encuentro los apuntes. Perdón. ¿Dónde estaba esa alianza o ese pacto de defensa en la guerra de Malvinas? Fue lo que no cumplió Estados Unidos. Porque precisamente es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Exacto. En la cual los Estados americanos se comprometen a defenderse mutuamente de cualquier ataque extracontinental. Y ahí está el problema de estas alianzas cuando se encuentran incluidos en ellas potencias que poco les interesa lo que ocurre a las naciones latinoamericanas, sino que lo que pretenden tenían un claro objetivo político. Si bien bajo el pomposo eslogan de América para los americanos, en realidad lo que pretendía Estados Unidos era auxiliar militarmente a todos los países de América Latina contra cualquier tipo de injerencia comunista o cualquier ataque comunista. Ese era el fondo de la cuestión. No podían ponerlo abiertamente. En consecuencia, por el modo en que estaba redactado el acuerdo, precisamente, esto entra en crisis cuando a la Argentina la ataca, ni más ni menos que una potencia extracontinental como era Inglaterra. Lo que pasa es que allí claramente Estados Unidos eligió entre la Argentina y su socia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, Inglaterra, eligió Inglaterra. Sí, además fingió ser mediador, pero apoyó completamente a Inglaterra. Completamente, exactamente. Es decir, cuando vos me preguntaste que no encontrabas el presidente que lo había firmado, en realidad yo te dije que fue Perón, pero no fue Perón. Fue durante la presidencia de facto de Farrell. Es lo que le permite, cuando la Argentina le declara la guerra a Japón y a Alemania, esa declaración de guerra es lo que le permite precisamente participar de la reunión de Chapultepec en México, que es donde precisamente se firmaron los acuerdos del TIAR. Pero ahora que pienso bien, Perón no era presidente todavía, era Farrell el presidente, porque son del 45. Bien, ahora lo agrego. ¿Café? Sí. Yo en eso que vos le explicaste recién a Yara, lo entendí más como, no sé si está bien porque justo estaba haciendo otra cosa, lo entendí más como que en la historia se fueron presentando diversidad de ideologías, y que esos pensamientos, o sea, tantas ideologías, fueron construyendo ese pensamiento único del que habla Felipe Piña. Y que... ¿Qué? No, estaba... estaba viendo tu cara. No. Bueno, y que a pesar de esos cambios de pensamiento, que para mí es ilógico que puedan prevalecer en el tiempo, porque necesitamos evolucionar,
también después hablé que el voto demostró que eso mismo, que nada puede ser eterno y que toda ideología que pretende ser única puede ser cuestionada. No, no, no está mal esa conclusión para nada. Ah, ok. Ay, no, porque me asusté. Por eso mismo yo les decía, apunta más que nada a invitarlos a ustedes a reflexionar. Utilizando, ah, está perfecto. Utilizando como disparador esto precisamente. No, o sea, yo no te lo consulté porque obviamente es algo muy subjetivo y de lo que te queda a vos del video y de lo que traza él, pero está, bueno. Está perfecto, es a lo que apunta la pregunta, a movilizarlos a ustedes a reflexionar. Buenísimo, gracias. ¿Algo más, chicos? Ah, sí, profe, yo, perdón, de nuevo. Cuando se sucede la presidencia de Roque Sáenz Peña, que vos nos habías preguntado qué poder del Estado tenía el cargo de control de legalidad de los comicios y qué competencias se le otorgaba. ¿Cuál es? Porque no lo encuentro. O más o menos, ¿en qué clase está para buscarlo? En la de la reforma, en la ley electoral. En realidad no es la presidencia de Sáenz Peña, es la ley Sáenz Peña la que estableció esto. Es la justicia, claro. La justicia federal con competencia electoral. Está bien. No, pasa que vos nos habías puesto presidencia de Roque Sáenz Peña, reforma electoral. Claro, y yo digo, es como más de lo mismo. Para encuadrar históricamente la reforma electoral. Está bien, perfecto. Pero es esa. El control de legalidad de las elecciones, desde entonces hasta este momento, los tiene la justicia federal con competencia electoral. Que aquí, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, la ejerce el juzgado federal número uno, que es el que, al que se le asigna competencia electoral. Generalmente es el juzgado federal 1, porque es el primero el que tiene competencia electoral. Por ejemplo, en Capital lo tiene, en CABA, mejor dicho, otra conocida mediática, la doctora María Romilda Servini de Cubría. Una de las juezas también más viejas de la actualidad. Es jueza electoral de la Capital desde el 80 y pico. 30 y pico de años, y no se jubila porque tiene un amparo a favor, obviamente. ¿Y pero cómo es posible eso? O sea, que le impida la jubilación. No, no, porque no se quiere jubilar. ¿Y pero ya cuántos años tiene? Y 80 largos debe tener. Y bueno, como que... ya está, ¿no? Ustedes ya vieron el caso Fight, ¿no? Sí, lo que leímos para los fallos. ¿Eh? Lo que leímos para los fallos, para el trabajo práctico. No, no, no. El caso Fight lo vieron la clase pasada con el doctor Marucci. El de la edad de los jueces. Ah, no me acuerdo. Bueno, para el parcial repásenlo porque se los va a tomar. Pero igual a ese juez lo mencionan los casos que vimos en tu trabajo práctico. Sí, sí, pero porque era juez de la Corte. Con la composición, claro. Sí, sí, léalo al caso Fight. Bueno, ¿algo más? Así vamos arrancando. ¿Arranco? Sí, profe, por mí sí. Bien. Bueno, entonces, ayer dejamos en el golpe de Estado de 1976, ¿verdad? En ese proceso de crisis económica y de deslegitimación completa del sistema político que se había producido posteriormente al fallecimiento del general Perón, el vacío de poder y la falta de rumbo económico generan nuevamente las condiciones para que las Fuerzas Armadas decidan dar un golpe de Estado. En este sentido, cabe destacar que el golpe de Estado no se produce, como suele decirse, para poner orden por el accionar de los grupos armados que operaban en la Argentina. La guerrilla prácticamente ya estaba destruida militarmente para finales del año 75. Para el año 75 ya prácticamente había sido liberada la zona de la selva tucumana, que había estado bajo el control operacional del ERP en su momento. Quedaban muy pocos focos, que era cuestión de tiempo que fueran derrotados. Y
la actuación de Montoneros estaba completamente deslegitimada desde su pase a la clandestinidad y había quedado prácticamente desarmado luego de ese, de esa locura desatada como consecuencia del ataque a uno de los regimientos en Formosa. Por lo tanto, para el momento en sí en que se produce el golpe de Estado, ya prácticamente la guerrilla no estaba operable en la Argentina. Es decir, había sido prácticamente derrotada por el gobierno constitucional. Los factores del golpe de Estado hay que buscarlos en otro lado. En primer lugar, la falta quizás de un timón firme en la conducción política y sobre todo la vocación de los dueños históricos de la Argentina de imponer su visión de país a sangre y fuego. Era claro que por la vía de las urnas no habían logrado hacerlo y pretendían precisamente el establecimiento de un modelo claramente vinculado al sector agroexportador con una industria periférica y coadyuvante al sistema agroexportador y de este modo obviamente debilitar a una clase obrera que sin duda era de las más fuertes de América Latina. Y obviamente el modo de aplicar ese plan económico fue a través de la cruda represión que se desató sobre la sociedad argentina. En efecto, el 24 de marzo del 76, luego de que Isabel es detenida y enviada primero a Martín García y luego a Bariloche, una junta militar, nuevamente una junta militar, asume la conducción política del país, conformada por las tres fuerzas armadas, Marina, Ejército y Aeronáutica. A raíz de lo que me preguntaron el otro día, no me acuerdo, acerca de por qué Felipe Piña decía que era la primera vez que habían participado conjuntamente las tres fuerzas, que en este sentido, claramente, con la llegada de Jorge Rafael Videla como comandante en jefe del ejército, de ese desquiciado homicida que fue el almirante Emilio Eduardo Massera como jefe de la Armada, y la llegada del brigadier Orlando Ramón Agosti como jefe de la aeronáutica, las tres armas estaban en la misma sintonía ideológica. Pero a su vez también lo particular que tuvo este golpe fue que decidieron, a diferencia de los golpes anteriores, en los cuales, más allá de la participación o no de sectores de cada fuerza, siempre la preeminencia la había tenido el ejército, de repartirse los cargos en forma igualitaria entre las tres fuerzas. Si la condición sine qua non para la vertebración del golpe de Estado era que las cuotas de poder se repartieran igualitariamente entre las tres fuerzas. Es decir, 33% de los cargos para cada una de las fuerzas. Y en este sentido, la Junta Militar obviamente estuvo conformada por los tres jefes, Videla, Massera y Agosti. Esta Junta Militar dictó un estatuto, el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, tal cual como se autotituló, y al igual que con el golpe de 1966, lo colocó en el mismo rango jerárquico que la Constitución Nacional. Y en caso de contradicción entre el Estatuto y la Constitución, debería prevalecer el Estatuto del Proceso. Obviamente se cerró el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia fue completamente removida. Del mismo modo fueron destituidos todos los gobernadores provinciales y lo mismo ocurrió con prácticamente todos los intendentes municipales. Es decir, hasta el cargo de intendente del más pequeño pueblo del interior fue removido. Y esta junta de comandantes, el 29 de marzo de 1976, designa al comandante en jefe del ejército, el general Videla, como presidente de facto de la nación. Creo que ya todos ustedes tienen una somera idea de qué es lo que caracterizó al proceso de reorganización nacional. La implantación del terrorismo de Estado, claramente. Porque en este sentido, y esto es lo que caracteriza también a los crímenes cometidos durante este periodo, porque a veces intenta establecerse lo que se conoce como la teoría de los dos demonios, es decir,
que las Fuerzas Armadas contestaron con violencia a la violencia que ya había sido generada. Pero ambas violencias no son equiparables, y explico por qué. Porque como yo lo dejé en claro ayer, el accionar de los grupos subversivos, que reitero, ya estaban prácticamente desarticulados para el año 76, son equiparables al delito que comete cualquier persona. Estas organizaciones podían ser catalogadas utilizando el Código Penal de asociación ilícita, de asociación de banda, asociaciones para cometer delitos, y a su vez podían ser procesados, juzgados y condenados por los distintos delitos que cometieran en su accionar. Ahora, ¿qué ocurre cuando el encargado de velar por el imperio de la legalidad, el encargado de velar por el Estado de Derecho, que es el mismísimo Estado, lejos de utilizar las herramientas legales para hacerlo, aplica los mismos métodos que aplica el delincuente? Eso es lo que ocurre aquí. El Estado se convirtió en delincuente. Un Estado que salía encapuchado en auto sin patente a las 5 de la mañana, que entraba en una casa, que secuestraba gente, que robaba bebés, que torturaba, que tiraba gente viva al Río de la Plata drogada. ¿Qué les parece que el Estado puede responder frente a cualquier pretensión de negación de la legalidad de ese modo? Es más, hasta para los positivistas es para señalárselos. Si Estado y derecho son sinónimos, ¿cómo el Estado puede actuar por fuera del derecho? Bueno, el Estado actuó por fuera del derecho. Y lo que ocurrió aquí fue una constante violación de derechos humanos, violación sistemática de derechos humanos, desaparición y muerte de miles de personas, una de las cosas más aberrantes, apropiación sistemática de recién nacidos, muchos de ellos nacidos en cautiverio y luego dados en adopción a familias de militares inclusive, y obviamente la perpetración de otro tipo de crímenes de lesa humanidad. Precisamente, ¿qué es lo que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que son cometidos por parte de la organización estatal. El Estado, precisamente, como garante de la legalidad, no puede convertirse en una banda paraestatal a efectos de ejercer justicia por mano propia. El Estado está dotado de un aparato legal para proceder a reprimir cualquier tentativa de delito. Pues bien, aquí lo que ocurrió es que la Argentina se inserta en un plan mucho más vasto que la propia política argentina para exterminar todo tipo de oposición política de izquierda y social en América Latina. Es lo que se conoció como el Plan Cóndor. Y en este sentido, si uno analiza geoestratégicamente la región a fines de la década del 70, veremos que todo el Cono Sur estaba gobernado por dictaduras militares del mismo signo ideológico. Augusto Pinochet en Chile, Hugo Banzer en Bolivia, que luego sería presidente constitucional, esas cosas que tiene América Latina también, el general Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Bordaberry que si bien era un presidente civil, había disuelto el Congreso y gobernaba tutelado por las Fuerzas Armadas, y la dictadura brasileña que venía desde los tiempos de la década del 60. La dictadura brasileña había triunfado en el año 64 derrocando al gobierno constitucional de João Goulart y había venido gobernando Brasil ininterrumpidamente desde el 64. Sí, para que se den una idea, la dictadura brasileña duró 21 años. El golpe en Brasil se produce en el año 64 y recién se establece la democracia en el año 85. Brasil la pasó muy feo también. Ni hablar la dictadura chilena de Augusto Pinochet, lo más tenebroso, pero a su vez también la dictadura pinochetista fue precisamente el tubo de ensayo para la aplicación de muchas políticas económicas que luego aplicaría Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura y que también serían plasmadas por el pensamiento de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos y por Margaret Thatcher como primera ministra británica durante la década del 80, este neoconservadurismo liberal. Entonces, esto es lo que caracteriza el accionar de
de la dictadura. Y en este sentido, en el marco de este terrorismo de Estado, como les digo, no tuvo nada que envidiarle a los nazis con la conformación de campos de concentración y un plan de exterminio de miles de ciudadanos opositores, ¿a efectos de qué? De establecer por vía del terror su proyecto económico liberal, agrario y financiero. No es casualidad entonces que la mayoría de las víctimas de la dictadura hayan sido estudiantes, trabajadores, principalmente delegados sindicales, sindicalistas, obviamente, docentes y militantes políticos. En este sentido, hay numerosos episodios para mencionar, inclusive profesionales. Ustedes saben que, por ejemplo, todos los años nosotros conmemoramos lo que se conoce como la Noche de las Corbatas, en virtud del secuestro y asesinato de muchos abogados laboralistas durante aquel momento que se produjo en la ciudad de Mar del Plata. También algo que nos toca de cerca a nosotros aquí en la ciudad de La Plata, como fue la Noche de los Lápices, con los estudiantes del Colegio Normal 2 reclamando por el boleto estudiantil. Evidentemente para las Fuerzas Armadas eras bolche por reclamar un boleto estudiantil. Fíjense la demencia homicida que tenía esta gente. Ahora, también lo que hay que marcar, que cayó toda esta gente durante la dictadura, mientras que supuestamente el golpe fue para terminar con las organizaciones armadas, y los líderes de las organizaciones armadas estaban todos vivitos y coleando en libertad, y muchos continúan vivos. Entonces, ¿para qué fue el golpe? ¿Fue efectivamente para ir contra las organizaciones armadas o fue para implantar por vía del terror un proyecto político y económico? No me cabe ninguna duda que es la segunda opción. Y esto es conocido, funcionaron numerosos centros clandestinos de detención, el más célebre, el Auschwitz argentino, por llamarlo de algún modo, la Escuela de Mecánica de la Armada, en la capital, el Garaje Olimpo, y también en la provincia de Buenos Aires numerosos centros clandestinos como el Campito, el Vesubio, el Pozo de Banfield, la Perla, también el Batallón número 9 en la ciudad de Córdoba, el regimiento número 9, perdón, hubo más de 350 centros de detención clandestinos. Aquí en La Plata, directamente en la seccional 9 de la Policía de la Provincia, en el regimiento 7 de Infantería, fue duro lo que se vivió. Ahora, en este sentido, ¿fueron los milicos que de un día para el otro dijeron, bueno, vamos a imponer este proyecto económico, o hubo una pata civil para el golpe de Estado? Obviamente hubo una pata civil. ¿Y quiénes fueron los civiles que apoyaron el golpe? Principalmente todo el grupo que nucleó al Ministerio de Economía. En este sentido, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial, vinculada a la gran industria, no a la pequeña burguesía nacional, que había sido el motor de la economía. Y no es casualidad que sea el titular del Consejo Empresario Argentino y ex gerente general de Asindar, José Alfredo Martínez de Hoz, descendiente de una familia patricia y con olor a bosta, una familia agroganadera, se me vino justo la imagen de Vita, apellidos con olor a bosta, Martínez de Hoz es uno de ellos. Y no es casualidad también que la Secretaría de Ganadería la haya ejercido, ni más ni menos que la Sociedad Rural, a través de un personaje que se llamaba Jorge Sorregueta, que además de estar casado, que además de haber sido el secretario de Ganadería de la dictadura, es el papá de la chica esta que renunció a la nacionalidad argentina para ser reina de los Países Bajos. Es el papá de la reina máxima de los Países Bajos. Holanda para todos ustedes, para todos nosotros, más fácil. Lo que pasa es que hace poco sacaron una ley por la cual no puede utilizarse más el término Holanda, tiene que usarse el nombre oficial, que es Reino de los Países Bajos. Bueno, esta gente es la que tuvo en sus manos la conducción económica de la dictadura. Y ahora vamos a ver también cuáles fueron los grupos económicos que se beneficiaron de la política económica llevada a cabo por la dictadura militar. Y ahí lo tienen en la foto, Videla y Martínez de Hoz, el dúo dinámico de la dictadura. Claramente, como
una de las preguntas que le puse en los trabajos prácticos. Achicar el Estado es agrandar la nación. Prácticamente, en este sentido, Martínez de Hoz es quien lleva adelante por primera vez el plan para desguazar y desmontar el Estado de bienestar social que había surgido en la década del 40. Y en este sentido también presenta su plan económico el 2 de abril de 1976 en una célebre conferencia de prensa, apoyada por el aparato propagandístico de la dictadura. Y sus objetivos, además de desmantelar el Estado y destruir a la clase trabajadora argentina y a todo atisbo de industrialización en el país, lo que se buscaba era detener la inflación y estimular la inversión extranjera. No logró ni una cosa ni la otra, obviamente. En primer lugar, prácticamente derogó todo tipo de arancel aduanero, es decir, redujo a la máxima expresión posible los aranceles aduaneros. Con esta medida destruyó a la industria nacional, porque el país se llenó de productos importados. Y hay productos importados que van a ser caros con aranceles o sin aranceles, pero lo que inundó el país fueron las chucherías producidas en Taiwán, en el sudeste asiático, en Japón, principalmente toda la cuestión electrónica, que obviamente depredó todo atisbo de producción económica industrial en el país. Y obviamente también, en un guiño a la sociedad rural, eliminó las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Estos muchachos siempre quieren ganar y nunca quieren pagar un pesito de impuestos. Esta política es precisamente aplicada por Martínez de Hoz. Pero no solamente esto, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que se implementa? Es la aplicación de los principios de la denominada Escuela de Chicago, una escuela económica precisamente surgida en la universidad homónima, que nace de la mano de Milton Friedman y también desarrollada por Friedrich von Hayek, que tienen estas ideas del Estado mínimo, todos los resortes de la economía librados a la iniciativa privada y la competencia despiadada del mercado. Y como ya les digo, los primeros atisbos de esta política económica se habían aplicado en el Chile de Pinochet. No obstante, Pinochet tuvo algunos reflejos de nacionalismo porque nunca permitió que se privatizaran las minas de cobre. Era bruto, era asesino, pero no era tan estúpido Pinochet. Nunca quiso privatizar las minas de cobre, el recurso estratégico del Estado chileno. Y como ya les digo, estos principios, von Mises, me faltaba von Mises, el otro gran teórico de la Escuela de Chicago, también es uno de los ideólogos de estas políticas. En efecto, Martínez de Hoz, amigo de la familia Rockefeller, solía irse de safari a África con los Rockefeller. En efecto, en Estados Unidos lo denominaban Joe Martínez de Hoz. Cuando ya les ponen estos nombres así, ya empecemos a desconfiar. Y obviamente, la otra gran pata de la política económica de Martínez de Hoz, ¿cuál fue? El endeudamiento. En el año 77, como han visto ustedes en el video de Felipe Piña, promulga la ley 21.526 de entidades financieras, insólitamente vigente todavía está vigente esta ley, con reformas, pero está vigente. ¿Y qué es lo que se dispuso allí? El Estado debía dejar de financiarse con préstamos internos, con préstamos que el Banco Central le hacía al Estado, ¿para qué? Para pedir crédito extranjero, para endeudarse con los grandes bancos de inversión europeos y norteamericanos y los organismos multilaterales de crédito. Para que se den una idea, a los pocos días del golpe de Estado, cuando todavía ni siquiera había sido reconocido el gobierno argentino, el Fondo Monetario ya nos había prestado 110 millones de dólares. Todavía no había sido reconocido internacionalmente el gobierno de facto y el Fondo Monetario Internacional ya le estaba prestando plata. Está claro para quién gobernó el golpe de Estado. Y obviamente, ¿esto qué generó? Una demanda estatal de crédito interno, ¿qué es lo que hizo? Subir las tasas de interés por encima de la tasa internacional. ¿Esto qué generó? Lo de siempre, que numerosos